¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Tony! Creo que este cabrón no pudo con su proyecto escolar y se murió o algo así, así que... ¡Qué triste! Pero bueno, aprovechando que este canal está solo, voy a presentarme. ¡What's up, people! Yo soy Yutoni, el editor de Tony Álvarez, y bienvenidos a este canal, el cual por hoy haré lo que hizo Chávez en Venezuela. Y diré... ¡Expropiese! Pero antes, hay algo que quiero decirte. If there is one thing that we know about cartoon is that... Hey, ¿no entiendes inglés? No te preocupes, We Speak Academy es la solución. Fácil, sencilla, divertida y rápida de aprender inglés. Y siendo uno de los fundadores, puedo darte certeza de ello, ya que los profesores, y entre ellos me incluyo, somos profesionales de la enseñanza del idioma inglés y español con los precios más económicos del mercado. Lo único que tienes que hacer es registrarte en la página wespeakacademy.ml y nuestro staff se pondrá en contacto contigo. La primera clase es totalmente gratis. Podrás probar nuestro servicio sin comprometerte. Y si tienes suerte, te atenderé yo mismo. Sí, podrás conocer al editor de Tony Álvarez 18. No es Tony con dos N, es Tony con una N, pero es algo. Y ya que estamos inaugurando nuestra página, si al registrarte incluyes el código Yutoni o Tony Álvarez 18, tendrás un descuento de 5% durante el primer mes. No incluye el plan de los sábados, ese ya es económico. Y ya, que la publicidad en este canal es cara. Ah, no es cierto, yo soy el editor y a mí me sale gratis. Regístrate, inscríbete y ayuda a un venezolano a comer. O sea, a mí. Y ahora sí, a lo que venimos. Si hay una cosa que sabemos de las caricaturas para niños, es que a veces pueden tener cosas muy perturbadoras, y no es hasta que somos adultos que nos damos cuenta de ello. Y si hay algo que sabemos de las películas extranjeras, entiéndase todo lo que nos salga de Estados Unidos, es que suelen ser bizarras, en el sentido anglosajón de la palabra. Ahora, imagina si combinamos estos dos factores. Por eso, cabrona, cierra la boca, busca palomitas, siéntate y disfruta de caricaturas más aterradoras para niños. Los franceses se empeñan en destruir infancias. Waku es una caricatura basada en un MMO popular en Francia. Esta nos muestra un grupo de héroes en busca de aventuras, luchas contra el mal y en ocasiones asesinando gente inocente y devorando sus restos. Aunque eso solo ocurre en un episodio, pero es lo suficientemente aterrador como para incluirlo en esta lista, ya que el episodio empieza de la manera más inocente y normal, héroes hambrientos buscando comida hasta que encuentran un pequeño cerdito, al cual asesinan cruelmente y se lo devora. Ok, no. Es solo una escena normal de cómo matan un cerdito, que es cruel porque matan un cerdito, pero es normal. Aunque claro, los animadores hicieron el cerdo lo más tierno posible por alguna razón para que luego lo mataran. Y lo perturbador ocurre cuando estos héroes entran en una sala llena de pedos, o sea gases verdes, y salen de ella luciendo como pequeños cerditos inocentes. La cueva está habitada por un cerdo gigante que convierte a los enemigos en cerdos pequeños. Y creo que entonces estás uniendo las ideas para ver hasta dónde llegamos. Por suerte, nuestros héroes tienen la fortuna de volver a la normalidad, pero por desgracia, el pequeño cerdito al que ellos se comieron al principio no tuvo la misma suerte. Sí, el pequeño, tierno y asustado cerdito era otro aventurero que, en los créditos, vemos queriendo vender una espada para salvar a un orfanato y terminó siendo la comida de los héroes. Los animales del bosque Farthing es una caricatura de principio de los 90s producida entre Francia e Inglaterra. En esta se nos muestra un grupo de animales que luego de que su bosque es destruido, deciden unirse y encontrar un nuevo hogar. Con esta premisa suena difícil que se vuelva perturbador, pero ¡muajaja! ¡Estás equivocado! Por suerte o desgracia, estas dos naciones se unieron para convertir lo que pudo haber sido una linda y tierna aventura en una de las caricaturas más deprimentes del mundo. Solo para ponerte dos ejemplos, el episodio donde dos ratones tienen ratoncitos, porque ni modo que tengan conejos, tienen frases y escenas mucho más gore que todo The Walking Dead. Y por alguna razón, no solo ocurrió ya, sino que fue necesario mostrarlo todo, ya que los pequeños bebés son empalados en un matorral de espinas y luego vemos cómo su madre llora desconsoladamente. Ese es solo uno de los capítulos, ya que en otros son descubiertos mientras se esconden en una granja y no solo la pequeña señora Faisan recibe un disparo, sino que su viudo esposo va en busca de uno de los que se queda atrás mientras los demás huyen, solo para ver cómo su esposa terminó por convertirse en la cena de los granjeros. Y con su visión bañada en lágrimas, no se da cuenta cuando poco a poco el granjero se le acerca. Solo digamos que esa noche los granjeros cenaron muy bien y ahora por alguna razón quiero ser vegetariano. Si quieres perturbar a tus hijos y a ti, esta caricatura contó con 3 temporadas y un total de 23 muertes, por lo que Another y Game of Thrones son tiernos en comparación.
Cuando eres niño y ves tele, lo único que quieres ver son personajes tontos con voces agudas, colores brillantes y mucha música. Creada en Finlandia, Moomins es perfectamente todo eso, con hipopótamos semi-antropomórficos con grandes ojos y sin boca llamado Moomins. Supongo que así son los hipopótamos allá en Finlandia, y si no, necesitan dejar de hacer experimento. Esta serie nos presenta a los Moomins, otros animales y niños en un hermoso valle verde, solo hasta que llega Grook. Y no es Groot, es Grook. Y todo se va a la fregada. El Grook es una criatura aterradora que en ocasiones aparece sin razón. Este personaje se desliza lentamente mientras emite un horroroso sonido bajo de respiración y mira fijamente tu alma como si intentara arrancarla. Básicamente, es una representación de la muerte, ya que todo lo que toca, lo mata. Como esa tierna mariposa que lentamente se acercó a él un día y ¡pum! Descansa en paz, mariposa. Técnicamente, según el efecto mariposa, el Grook salvó a Francia de un huracán, pero a la chingada con Francia. Por suerte, la mariposa resucita al final cuando el Grook se va, pero en este punto, dudo que algún niño se haya quedado a ver el final. Cada vez que este personaje extraño aparece, cosas malas suceden, y no se sabe qué es o de dónde viene. Solo sé que está diseñado para que los niños aprendan que la inevitable muerte puede ocurrir en cualquier momento, lo cual en Finlandia parece ser importante enseñar a cualquier niño. Aunque este corto animado esté hecho en España, este canal y el mío están destinados a hispanohablantes, lo cual es totalmente irrelevante porque este corto es silencioso y yo solo quería hacer publicidad de mi canal. Quizás Rodrigo Blas suene desconocido para ti, pero para mí también, hasta que escribí esto. Él es uno de los que ayudó a crear películas como Up, Los Increíbles, Wall-E y Cars. Sin embargo, su corto silencioso llamado Alma perfectamente podrías confundirlo con una película de Pixar si no fuese por su final. Este comienza con una niña llamada Alma, en una calle cubierta de nieve, escribiendo su nombre en la pared, para ver cómo en una juguetería cercana hay una muñeca igual a ella, lo cual ya es bastante perturbador. Alma decide entrar al negocio y agarrar la muñeca. Y no han pasado ni 3 minutos y ya tenemos allanamiento, hurto y vandalismo. Mientras está en la juguetería, cosas raras empiezan a suceder, como un pequeño muñeco tirado que ella levanta y empieza a tratar de escapar montado en su bici. Pero todo se pone peor cuando Alma decide por fin tocar a la muñeca. Y todo se convierte en cualquier pesadilla de tacos y frijoles por la noche, con flashes y cosas raras que podrían hacerte sentir como que comiste mucho dulce. Y no es que yo sepa cómo se siente eso, pero algo así debe ser. Cuando esta escena termina, Alma respira lentamente, mientras poco a poco la cámara se aleja y nos damos cuenta de que esta niña quedó atrapada dentro de la muñeca. Solo puede mover sus ojos y a su lado, las demás muñecas hacen lo mismo. Dot y el canguro es obviamente una caricatura australiana. Lo digo porque son los únicos obsesionados con canguro, ya que hasta donde sé, son los únicos que tienen canguros y otras bestias gigantes. Creada en 1997, fue hecha para enseñar a los niños sobre la fauna única y extraña de Australia, por lo cual estos dos van por todo el país viendo animales diferentes como a Perry el ornitorrinco o murciélagos del tamaño de un humano. Y por Dios, ¿qué es eso que viene hacia mí? Creo que me cagué. Lo que hace esta secuencia tan aterradora e inesperada es que en un minuto estás viendo una caricatura para niños y al siguiente escuchas un rugido acompañado de música y unas letras extrañas y aterradoras sobre un tal Bungie, el cual al parecer es un monstruo malvado, tiene 1000 años de edad y la sangre de los niños lo hace inmortal y parece que es mejor que nos escondamos o nos atrapará y nos llevará a la luna. Y por supuesto, los efectos visuales que lo acompañan son horriblemente espantosos, totalmente diferentes del resto de la caricatura, quitándome todas las ganas de ir a Australia, las cuales en principio ni tenía. Si tú, como yo, tuviste la fortuna de ver Watership Down, del cual no hablaré, pero que les recomiendo ver antes de ver esta película, porque habría muchos conejitos y mucho gore, entonces tenías un consuelo, que es que cuando esta película terminaba, listo, terminaba. Bueno, quitando las pesadillas, no había más, no había más escenas ni nada. Pero 4 años después, el mismo estudio de Inglaterra se juntó con el mismo director para crear una pesadilla del mismo autor, Los Perros de la Plaga. Aunque es mucho menos conocida que Watership Down, es peor e igual de enfermiza. Desde el comienzo, te hace saber que te vas a arrepentir de haber puesto esa película. En esta, obviamente verás perros, pero desde la primera escena ya verás violencia, mostrándonos un perro en un cuarto lleno de agua tratando de flotar, hasta que se rinde y su cuerpo inmóvil se hunde en el agua. Todo mientras había unos científicos observando y comentando la escena.
Pero aún así, esta escena no es nada comparada con el resto de la película. La escena que te puede romper el alma en mil pedazos empieza cuando uno de los canes es visto por un cazador. Este empieza a llamar al perro lentamente hacia él, y cuando viene cerca, baja su arma, ya que solo quería acariciarlo. ¿Qué? No todo en la vida es muerte y crueldad, señores. A veces hay gente buena y que le gustan los perros y tal. Pero el perro entra en un excite y salta sobre el hombre y ¡pum! Este accidentalmente se dispara la escopeta en la cara. Aunque es solo un pequeño sangrado, no se preocupe, señor, solo se voló la cabeza, nada más. Y así, este pobre hombre que solo quería acariciar a un perro terminó haciendo una imitación de Kurt Cobain, mientras el perro ve el cuerpo sin vida y sale corriendo, ahora convertido en un asesino. Lo peor de todo es que esta escena es tipo X, no tiene nada que ver con la trama, el hombre jamás es mencionado y quizás solo fue para asustarnos. Y funciona. Esta y muchas escenas hacen de esta película una de las más crueles, ya que aunque no lo dije, esta película está destinada a niños entre 5 y 12 años. Y este fue el video de esta semana. Dale me gusta y si deseas suscríbete a nuestros canales, estaremos agradecidos. Recuerda visitar wespeakacademy.ml y suerte con el amor. O una cosa así, ya no sé qué decir. Los quiero un chorro. Bye bye. Y bueno, esperaba que Tony apareciera en el transcurso de este video, pero la cabrona no quiso ni contestar mis mensajes. Así que aprovecho una vez más para decirte que te suscribas a mi canal, YouTony, el cual está aquí abajo en la descripción. Ya sabes, suscríbete a este, dale like, comenta, todo lo de siempre. Y además, recuerda que... Te amo perro. Güey, perdón por llegar tarde, ¿de qué me perdí? Ah, cabrón, ya terminé. Pensé que no llegabas, ya me iba a quedar con tu canal.